No, no. En estos momentos de dolor. Habla usted primero, doctor Molina. Póngalo ahí, pero no me mate, por favor. Bien. Espérense, señores. Vamos a organizar esto. Con quien compartimos 30 años de lucha por la libertad y la democracia de este país, a quien conocimos del año 1961, cuando era un joven de apenas 26 años, y quien compartimos los momentos más difíciles y más duros del proceso de construcción de la democracia americana. Obviamente el país pierde uno de los pocos líderes que se formó a partir de la muerte de Rafael León Trujillo. Es una pérdida irreparable la que el país ha experimentado. Y lo que le rogamos a Dios es que nos dé la posibilidad de reparar esa pérdida y de seguir construyendo con el empeño. A los mineros de representación, a los comerciantes, sentimos muy apenados y todo lo que ustedes están viendo aquí son demuestra el aprecio que se les tenía aquí en el país. ¿Tienen algún mensaje en nombre del gobierno? Bueno, el gobierno se ha hecho presente con una comisión nutrida, varios secretarios de Estado y un acto oficial muy como él se lo merecía. Gracias.
se escogiera el candidato. Gracias. Quisiera que usted me responda una pregunta. Para ¿cómo no? Díaz. ¿Cómo usted valora como dirigente político el fallecimiento del licenciado Masluta? La muerte del licenciado Masluta enlutece la política nacional, enlutece al pueblo dominicano, porque fue una persona siempre deseosa de llegar a entendidos amistosos. Nunca fue un político de agresividad, todo lo contrario, tirar puentes entre las distintas ideas. Y por eso digo que ha sido una pérdida muy penosa para el pueblo dominicano como ciudadano y para la política dominicana en especial. ¿Usted secunda el pensamiento de algunos que dicen que con el fallecimiento de Jacobo Masluta desaparece uno de los grandes luchadores por el proceso de construcción y fortalecimiento del sistema democrático dominicano? Pues yo creo que sí, que él luchó siempre porque hubiera una concertación democrática, de que la democracia prevaleciera en la República Dominicana y de que hubiera siempre entendimientos pacíficos en los problemas. Señores, por favor, señores, vayan a su asiento, por favor.
permítanos ahora bajarlo, permítanos bajarlo ahora. Permítanme bajarlo aquí, por favor. Thank you.
Gracias a los familiares del ex presidente Magluta. El licenciado Jacobo Magluta, que sobreviven Freddy y Mario y Marisa Magluta Azar. Su madre política, doña Consuelo Calot Vila Villanueva. Sus hermanos políticos, Fernando de la Altagracia y Marino Mirillo. Junto al féretro de los restos del expresidente constitucional de la República, doctor Joaquín Balaguer, está acompañado en esta ceremonia solemne por el honorable señor vicepresidente de la República, licenciado Jacinto Peinado, y su esposa, los miembros del cuerpo diplomático y
y de organismos internacionales acreditados en nuestro país, los miembros del Partido Revolucionario Independiente PRI. Excelentísimo señor presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. Empezó joven, encuadrándose en el Partido Revolucionario Dominicano, los momentos en que se organizaba en el país. Se inició como ministro de Finanzas en el gobierno derivado de las elecciones nacionales de 1962. Sería apenas el principio de su dilatada carrera como servidor público. Como hombre político y de partido que fuera, estuvo siempre inmerso en las luchas, en la competencia democrática al interno de las organizaciones a las que perteneció, así como los comicios electorales en los que contendió como candidato. Si algo puede y debe conservarse en nuestra memoria como uno de los rasgos más atrayentes de su personalidad, fue su singular afabilidad, cálida simpatía. Siempre se producía de manera sencilla, sin importar la posición o el cargo que desempeñara. Esta cualidad, sumada a su gran facilidad de comunicación, influía poderosamente en sus interlocutores que sentían que estaban ante un buen amigo. No importa, estas características eran fiel expresión electoral de su competidor en el convencimiento de que era lo mejor para la tranquilidad nacional. Y cuando también tuvo que asumir la presidencia, luego del lamentable deceso del presidente Antonio Guzmán, sin interrumpir el proceso de transición en el que aconteció. Fue también un destacado actor en nuestra vida política. Su Partido Revolucionario Independiente, PRI, ha sido un polo electoral importante. Por lo tanto, es merecido y justo el reconocimiento y homenaje que hacemos a su memoria en nombre del gobierno dominicano. Su hombría de bien, su condición de servidor público y sus aportes a la convivencia democrática lo convierten en un dominicano sobresaliente, de cuya pérdida todos sus connacionales lo lamentamos de ver. En paz descanses. Thank you.
baja la luz, ahí está grabando. Thank you.
Este era un hombre. En 43 días el pueblo pudo saber lo que fue. Puso este pueblo a comer barato porque era la única solución para él. Thank you.
plata, cuenta frente al retiro, un abrazo, lo que vamos a hacer. En el último fin, tú, piadoso y misericordioso Señor, perdónale cualquier deuda que por engaño del demonio hubiere contraído, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Requiesca sin pace. Amén. Que descanse en paz. Amén. El alma de nuestro hermano Jacobo Maslutata y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Sí, le di un abrazo a su despedida de Guayané Lluvere y ahora estamos unidos a su familia de Jacobo, todos unidos, el pueblo Jacobo, usted se da, pero el pueblo queda, en su corazón usted queda sembrado, con todo amor, que Dios lo bendiga y que Dios lo oiga y que Dios los vea y que Dios los tenga ya cobijado de gloria. Don Jacobo, porque este es el placer de nosotros, del líder de usted, del líder de quien lo sea, es del pueblo en general, que esto ha sido una pérdida que han obtenido el pueblo en general. Don Jacobo, usted se va, nosotros quedamos unidos con su familia y así lo haremos. La prensa, con permiso. No se les la conoció.
en la misma página. ¿Tú vas a trabajar con él? ¿Con este documento? Sí. Bueno, fue un gran dominicano, un hombre que fue un líder político, un buen familiar, un buen amigo, consecuente. Fue un hombre que nunca polemizó, supo estar, estando arriba como abajo, siempre de ser la misma persona. Yo tuve el honor de conocerlo bien, de compartir con él algunos momentos. Mi padre fue un buen amigo de él y como dominicano, como político, como ciudadano, lamento profundamente la partida del licenciado Masluz. Y le deseo a su familia que tengan siempre un buen recuerdo de él y que tengan fe en que estará con el Señor, en donde todos tendremos que ir eventualmente, y que tengan resignación para los que quedan aquí en la tierra, que lo quisieron y lo quieren, que tengan resignación y tengan fe, y que el consuelo y el tiempo no es que elimina ni hace olvidar, pero ayuda un poco a paliar el dolor. Se lo digo porque yo he sido testigo en carne propia de situaciones como es, y sé lo doloroso que es para cualquier familiar o amigo de Jacobo Masluz el estar aquí hoy presente en su partido. ¿Qué fue lo que usted más valoró en él? Sinceramente, lo que valoré de él fue su ecuanimidad, la manera de enfrentar las cosas, de decir las cosas directamente. Eso fue lo que más me gustó de Jacobo. No era un teórico, no era un hombre que andaba buscándole la quinta pata al gato, como decimos, sino que iba directamente al punto. Y eso es lo que nosotros tenemos. Me dijo también unas palabras hace muchos años, que siempre hiciera un favor a cualquiera, que no importara de dónde viniera, que siempre diera la mano y tendiera el apoyo a cualquier persona, que eventualmente, a la larga, eso redundaría en beneficio. Para mí, Jacob fue un amigo, un compañero, un maestro. Yo aprendí de él mucho. La última relación que hemos tenido fue cuando estuve en Tampa a visitarlo como amigo, porque a pesar de haber salido de ser aliado político de él, seguimos siendo grandes amigos. De Jacobo admiro tres cosas. Primero, su vocación y sacerdocio por la amistad. Mire, fuimos compañeros de partido durante muchos años. Fuimos también adversarios internos. Pero tengo que reconocer en primer lugar que nunca llegamos a palabra descompuesta, porque él siempre mantenía en ese sentido el seguro controlado. Era un hombre sencillo, llano, chabacano a veces. Cultivó magníficas relaciones con la prensa y con distintos sectores. Y creo que la mejor expresión de su fuerza fue la cantidad de personas que al descender el avión lo recibió, y durante todo el curso de la carretera hasta la funeraria, no obstante la lluvia, desafió la lluvia para decir presente. Cuando llegamos anteayer a Tampa, que fuimos donde estaba el cadáver, que fue lo primero que hicimos cuando aterrizamos a Tampa, me vinieron a la memoria todas esas luchas internas, los años de servicio de Masluz. Y sin lugar a duda, la historia de este país no se puede escribir sin mencionar de modo destacado, señero, la persona de Jacobo Masluz.